Oye, Arturo, no, aquí, déjalo. No, se lo va a romper. Oye, pues, ¿qué importa? Oye, si es tu parte del pasado. Oye, no, se aguantará, mira. Parece que no me quieren ver ni en un póster. ¿Qué estás haciendo de acá? ¿Tú lo llamaste? No, yo no lo llamé. ¿Cierto, Claudio, que yo no lo llamé? Sí, me llamaste, Gary. Oh, ese maricón, chico, madre, si te dije barrer la weá. Chao. Me cambio pieza. Llegó el momento de conversar. Es evidente que hay problemas con Claudio y tenemos que solucionarlos. Bueno, deben haber solucionado mucho antes, en Europa. No, pero ahora yo soy el capitán y tenemos que limpiar la energía. Bueno, limpia la chutea, yo no tengo nada que andar limpiando. Mira la pieza de Pulgar y del arquero reserva. Chao. Arturo. Déjalo, Gary. Vengo en la mejor de la onda y él con la típica actitud inmadura de siempre. Oye, Claudio, no seas hipócrita. ¿Por qué? Deja de hacerte la víctima. ¿Víctima? Sí, la víctima. ¿Víctima? Tú siempre llegás acá pensando yo voy a solucionar los problemas con esa actitud paternalista. Yo creo que esa actitud fue la que empezó a caerle mal a los muchachos. Conversen, conversen. Perdón, pero hasta donde yo sé, por tu indisciplina empezó a cagar el grupo, weón. Te recuerdo que tu señora cagó el grupo. No te metáis con mi señora. No te metáis ahí, son cosas familiares. En mi casa soy yo el que toma las decisiones, ¿me escuchaste? Dame un segundito. Mi amorcito, estoy en una reunión en el banco, ¿te llamo saliendo? Ya, mi amorcito. Chao. Dile vos, mira cómo te tienen. No te metáis con el amor de mi vida. No apuntís con el dedo. Yo apunto donde quiero, ¿me escuchaste, Arturo? ¡Oye, oye! ¿Qué te pasa? ¡Controlense! ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué le empieza, Bogari? Vos te sientes bien, weón, Claudio. ¡A ver, por qué! Porque esa noche en el casino vos también andáis carreteando con los otros. ¡Porque te andaba cuidando a vos, po, weón! Yo no necesito a nadie que me cuide. Bueno, deberíais. ¿Cómo nadie te cuida? ¡Yo te cuidaba! Esa noche no te dejáis, weón, vos también andáis tomando. ¿Cómo se te ocurre decir que te yo andaba tomando? Te tomaste dos piscolas, yo debí de andar tomando, ¿cómo que no? Eso no te lo voy a aceptar. Bueno, te pego, weón. Tu madre, ¿cómo que no, conche tu madre? ¿Cómo que no? ¡Sáquenle la calle! ¿Qué te lograste? ¿Estáis bien? ¡A ver qué sucede! ¿Qué nos pasa? ¿En qué nos convertimos? ¡Nosotros antes nos queríamos! ¡Nos respetábamos!